Good evening. Good evening. Good evening. Ready for the last class? Good well, evening. Or last class together. Good evening. Good evening. Good evening. Good to see you. How are you? Are you ready? Fine. Thanks. Excellent. Are you better, Zulma? Ay, mejor, gracias a Dios. Un poquito. Okay. Gracias, gracias por preguntar. Okay, so for today we have our last activity. Do you have questions? ¿Tiene alguna pregunta? No sé si lograron leer el material que les compartí sobre el present continuous y el simple present. Yes. Yes. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? No, ya están listos para la revancha. Yes. Yes. Vamos a hablar las niñas otra vez. Yo digo que sí. Como son minoría los niños. Ok, muy bien. Vamos. Okay, let me check the attendance. Adriana Portillo. Present. Okay. Ana Ruth. Present. Blanca Esmeralda. Present teacher. Okay. Brian. Christian. Present teacher. Okay. Julia. Present. Excellent. Karen. Present. Okay. Catherine Funes. Present. Okay. Catherine Portillo. Present. Excellent. Lisette. Present. Okay. Mayerly. Maria Araceli. Miguel. Mirna. Mirna Elizabeth. Present teacher. Okay. Good evening. Hello, welcome. ¿Ya tiene apoyo, Christian? Nubia. Rosalía. Sandra. Present. Okay. Susana Jimena. Ubaldo. Present teacher. Okay. Violeta. Present teacher. Okay. Wendy. Zuleima. Zuleima. Hola, hola. Wendy, aquí estoy. Ah, Wendy. Zuleima, Carolina. Zulma.
¿Alguien que me faltó? ¿No? ¿Yo? ¿Zulma? Yes, Zulma. Ok. Gracias. ¿Te vas a dormir ya? Muy bien. ¿Cuándo vamos a utilizar el simple present? De acuerdo a el material que les compartí. Cuando estamos. Uh-huh. Hablando acerca de actividades que están pasando en el momento. Simple present. Son situaciones cotidianas, te acuerdas, okay. Ya desde hace tiempo. Ok, cosas cotidianas, muy bien, ¿qué más? Científicamente hechos, comprobado. Hechos, cosas científicamente comprobadas que no van a cambiar, que siempre van a suceder de la misma manera. ¿Qué más? Con horas establecidas. Ok, muy bien. ¿Y what about the present continuous? Así son sucesos temporales. Ajá, que ocurren en el instante. Ok. O en corto tiempo. Yes, correct. ¿Qué está pasando en el momento? ¿O que tiene una duración corta? ¿O cuál otra dijo, Cristian? Por tramos cortos, así de tiempo. Como de un día de diferencia. Ok, muy bien. Como la clase que es muy cortita. Sí, el módulo muy corto. También, bueno, esta parte no la vimos, pero si la leyeron en el material, a veces el present continuous se utiliza también para hablar de futuro, cosas que van a pasar a futuro, pero en un futuro cercano, como I'm going to graduate next week, ¿okay? Porque ya pasó su primer módulo. Entonces, también a veces se utiliza de esa manera el present continuous como refiriéndose a un futuro cercano. ¿Okay? Eso sería... ese sería el como el otro uso que no lo vimos, pero es más que todo es usando el going to. Mm-hmm. Ok. So, any question? No question. No. So, you are ready. Creo que más que todo práctica, Tisha. Yes, es más que todo de práctica. Muy bien, vamos entonces con The Last Activity. Ejercicio de competencia. Yes, but be ready with your cell phones. ¿Qué necesitan? Va a mandar el link. Ahorita mismo, digamos. Cristian, métete buzo. Viene con todo, Waldo. O al código, techo, al pin. Voy. Sí, a WhatsApp. Ajá. Ahí está. Hermana, que nosotros estamos en el teléfono. Fue. Espérense, po. Nubia, eliminó. Dios sabe lo que pusiste ahí, Nubia, de cerrar. Ya has eliminado. Fuela. 823. ¿Dónde está el link, teacher? Wait.
como en WhatsApp lo quieren. Descargando WhatsApp. Es que yo estoy en el teléfono, no puedo con el pin. Ahí está. Ahí está, ahorita mismo. Vaya, ahí está, la petición. ¡Ey, bárbaros! ¡Surprise! ¡Hey, Adriana, Catherine, Julia, Ubaldo, Cristian, Zulma, Ana Ruth! Los más competitivos. ¡Be ready! ¡Vamos! ¡Hurry up, hurry up! Ahí se los mandé. Se los mandé a WhatsApp. El pink, ¿cuál es? Es que quiero meterlo en la compu, pero... pero no tengo WhatsApp ahí en la compu. 501-822. Ah, ok. Cinco. Bueno, yo 501. No tengo idea qué voy a hacer, dice, porque no tuve ese. Bueno, cinco. ¿Cuál número de teléfono? 01. 822. 822. Okay. No le vaya a hablar usted. De 8 a 5, ahora de oficina. No, me lo vuelves a repetir, no me deja. 501-822. Ah, 5-0-1-822. Gracias. ¿Quién no sabe qué va a hacer? Fire Trick. Yo, teacher. Vaya, va a ingresar a Kahoot. Aquí, Kahoot.it. Luego puede ingresar ya sea por medio del PIN o por medio del link que les mandé. O descargando la aplicación. Hasta descargaron la aplicación. Va, pues, Cristian, lo quiero. Aunque sean en los primeros tres lugares, tienen que quedar. Pero arriba para abajo en la tabla. Penúltimo. Sí, y acá van a ir saliendo preguntas. Lo ideal es que tengan dos dispositivos. Un dispositivo que sería el de Zoom, donde van a ir viendo las preguntas y las opciones. Y otro dispositivo que yo recomendaba que fuera el celular, donde va a ir poniendo va a ir seleccionando la respuesta. Entonces, en el dispositivo solo le va a salir, o sea, se va a conectar con el celular, por decirlo así. Y siempre va a estar viendo la pantalla en Zoom. Y en el celular va a estar contestando. Va a ir colocando las respuestas para cada pregunta. Yo tengo que... Las prácticas me ha ido mal, teacher. Todas las prácticas están en español, fallé. Muy bien, ¿quién falta? Who's missing? A mí se me traba el teléfono y me sacó de la aplicación, pero ya vuelvo a entrar, espera. Ok. Vaya, esas son ventajas, ¿ve? Para Cristian y Ubaldo. ¿A quién se le traba? ¿A Zulma? No. Ana Ruth. Uy, la campeona. No, la a mí no. No. No, Wendy creo que. Ah, Wendy. Sí. Ah, no le puse mi nombre. No, Ana Ruth está, pero. Ella es la campeona. Lista. Ana Ruth está ready. Ready. Ana Ruth, están tocando la casa. Lista para defender. Campeona a vencer. ¿Quién va a defender la corona? No, la campeona es Zulma, pero no ha entrado, así que no entre. ¿Cómo no, Zulma? Ah, Zuleima. Dice Zuleima, ajá. Zulma, dice que ya ingresé, me puede revisar, y ahí dice que ya ingresé. Zulma dice ahí. Que dice que mi nombre lo usaron, dice. Ya lo usaron. Va. Quizás esa trampa. Quizás ingresó. Ha ingresado dos veces con mi nombre. Yo ingresé con número, teacher. Ah, ok. 50, 18, 22, dice. Ajá. ¿Cómo lo cambio mi nombre? Entrando de nuevo. Sí, porque solo el muñequito se cambia.
Ajá. Yo no me lo puedo usar. Miguel, welcome. Ese lo voy a dejar a mi emoji. Ay, ese. Tiene que haber una forma. No, esa corona la voy a dejar porque voy a ganar. Que ya ingresé, dice. O sea, no ha podido ingresar entonces. No, ingresé, me dejó de todo, pero después se me trabó y me sacó de todo, pero dice que ya estoy adentro ya de la pantalla. No, pero no aparece. O sea, buenas noches, Piche. Hello. Yo acabo de entrar y me he perdido con lo que están haciendo, Tiche, solo el link que ha mandado en el grupo es para entrar a esta. Sí, ya, sí. Yes. Pero lo intento hacer, no me da acceso, solo me sale el muñequito de inicio y me dice, ya estás, pero no puedo ver más. Ah, igual le sale a Wendy. Mm. Yo solo el muñequito me sale también, la calavera. Sí, y no deja. Yo estoy igual. Es que mientras no empezó el juego, no empezó el juego y el sueño. Wendy, ya apareció Wendy. Ah, ok. Ah, por eso solo la imagen, pero aparezco yo ahí, Tiche. Sí, ¿qué apareció? No, no. Violeta, Abigail, Adriana. Wendy, ahí está Wendy, Ana Ruth. Araceli. Mirna, Cristian, Ubaldo. Sí, Araceli, estoy. No. Es que no me permite entrar. Mirna. Váyase al Google, ahí ponga. Ahí ponga el no, lo mandaron al grupo. No, pero váyase directo a Google, ahí ponga Kahoot. Y luego le va a pedir el PIN, el número. Y así va a poder entrar. Sí, es correcto, así se puede también. El número es este, el 501-822. Sí, ese es correcto. Pero vea si le pone su nombre, porque si no sé con un número va a aparecer. Márquelo y ahí pregunta por Cris. La corona. Ahí la bajar ahora, porque... Ah, prediciendo el futuro ya. Ok, ready? No. Voy a ponerme el de graduado porque hoy no graduamos, opa. Yes. Ahí está, Araceli. Hoy sí. Ya entré, hoy sí. Yes. Ok, let's start. Present simple versus present progressive. My parents to work on Mondays and Thursdays. Drives are driving, doesn't drive, don't drive. Me equivoqué. Okay, the correct answer. Negative. My parents don't drive to work on Mondays and Thursdays. My parents. Okay. Porque pusieron a driving, vamos a ver. Pero si está hablando de Mondays and Thursday, o sea, si hubiera dicho Monday en singular, tal vez, pero Mondays, o sea, los lunes, los jueves, está hablando de algo que se hace regularly. Okay. Solo one correct. ¿Quién fue? Mirna, excelente, Mirna. El Team Marín fue ese. Number two. Linda watching TV right now is
does, do, are. Estructura de preguntas. Present continuous. Yes, no questions. I'm leaving that watching TV now. No. No. Linda. Tercera persona confundí. Del singular. Me confundí con el present simple. Is Linda. Is Linda. Is Linda right now? Yes. Sí, no estaba solo Linda. Yo esperaba el WH. WH. Violeta, ok. Ana Ruth en second place. En Catherine Funes en third place. ¿Y el cuarto? Dígalo. Ay. Ubaldo, fourth place. Ay. Number three. I always milk and toast with olive oil for breakfast. Has, I'm having, have, are having. I'm having. Ya dio la copia. Le voy a ayudar verbalmente porque no puedo entrar. I always. No les ayude mucho. Usted, escúchenme. Vamos, chica, lo voy a confundir a ellos. Vamos, chica, usted le puede. Okay, I always me puso have. Trampa, Wendy. Esta es prueba que los hombres son bien crédulos, mira. Somos de mente débil. Vamos a ver, Violeta, first place, Ana Ruth, second place, Catherine Funes, third place, Ubaldo, fourth place. Avanza este muñequito, ¿no? Number four. Where usually is. Where they usually go on holidays? Where are, where do, where does, where is? Where is, where they? Where is? No, no puede ser. Where do they? Me fui con where are they. Yes. Es usualmente. Sí, es en presente simple, pero para las preguntas en presente simple, si se recuerda, usábamos el auxiliary do para las preguntas en presente simple. Me puse una trampa, teacher. Estuve a punto de poner dos, teacher, pero puse do. Ok, muy bien. Vamos a ver. Day. Ana Ruth, te robó el primer lugar. Next. Ay, no. My teacher doesn't give food, giving gifts, much homework. Only five answers. What happened? Y nadie la tuvo correcta. Vaya. ¿Qué pasó aquí? Yo puse Gibbs. Yo puse con S también. Why? O sea, presente. Tercera persona. Ajá, sabe que tiene que llevar una modificación. Pero como está en negativo... Si se fija el auxiliar, ya, o sea, y dijimos que cuando, bueno, no hicimos repaso del simple present, pero cuando lleva el auxiliary, no necesitamos modificar el verbo, remember. Entonces, si yo ya puse mi auxiliar, el verbo lo voy a dejar sin modificación, así como es. En infinitivo. En negativo, así es. En los dos, ya sea negative o positive. Si se fijaron también en la pregunta anterior, el verbo, ajá, como llevaba do, el verbo ya no lo tengo que modificar. Y ya no la S.
Uh-huh. Ya no la S porque ya puse la auxiliar. Ya llevan el tazo. Uh-huh. Otra trampa me pusieron. Entonces las perdono porque las vimos al inicio. Fue de lo primero que vimos. Yo soy de mente corta. Okay. Same positions. No points. Number six. What are those pupils? Do, does, doing, did in the playground. Okay, excellent. Doing. Tenemos ahí algunas. ¿A quién le vamos a hablar las orejas? Okay, what are those pupils doing in the playground? Yo puse el azul. Okay, Ana Ruth, continue in the first place. Mirna, Julia, Ubaldo, what happened, Ubaldo? El teléfono. Y Cristian, no lo he visto. No aparece en el noveno lugar por ahí. Her best friend don't like, aren't liking, isn't liking, doesn't like pizza. Okay. ¿Por qué? Only one correct. Oh my God. Her best friend, tercera persona del singular, doesn't like. Seguimos fallando con lo mismo del auxiliary. A ver. Isn't liking. Como que en ing, si no hay ningún verb to be, no hay un verbo to be auxiliar. Mm. Ay, amaño. Okay, Ana Ruth. Next. At the moment, the students listen, are listening, is listening, listens to their English teacher. Ay, me muero, si esta ni siquiera esta me sale correcto. No. Okay. At the moment, marcador de tiempo para presente continuo. At the moment, the students are listening to their English teacher. Okay, next. Okay, Ana Ruth, continue in the first place. How often do, is, does, are your sister go dancing? Auxiliary. Okay, vamos a ver. Three, no correct. Me dejó contestar. Three, correct. Se le acabó el tiempo, seguro. Yes. Okay, how often does your sister go dancing? Me fico, are you? Siempre auxiliary. Dios. ¿Qué, Sandra? Teacher, el do, el das que sale ahí, ayer lo vieron. No, lo vimos a inicio del curso, cuando vimos el presente simple y vimos las oraciones, lo vimos más que todo con las preguntas, con questions. In simple present. Okay, do you like pizza?
Does she work at night? Ahí fue más que todo que vimos el do y el does. Lo voy a repasar. Y con los negativos. Y con los negativos. They don't go to the beach regularly. Uh-huh. En esos casos fue que, fue que lo vimos. Gracias. Okay. Peaches. I don't drink. Do and does are not drinking orange juice now. I am dos. Sí, por favor. Dos, correct. Yay! Almost. Only two incorrect. Ya vamos mejorando. I am not drinking orange juice now. Orange juice. Okay, now marcador. Okay. Ana Ruth first place. Sandra is on fire. ¿Y dónde están los hombres? Sexto voy, ahí voy. Pasito a pasito. How many times a week does are do or does you ride your bike? Todos los días. Are really. Tiene que ser. Okay, excellent. How many times do you ride? Excellent. Ahí está ya, hoy sí. Ya van acelerando. Your bike. Right. Okay, Ana Ruth, Sandra, Violeta. Right now, they are not surf on the net. Okay, excellent. Only two incorrect. Right now, they are not surfing on the net. Excellent. The internet. Okay, and the road continue in the first place. Your mom at the moment. Okay, does, are, do, is your does mom cook or cooking at the moment? Okay. ¿Por qué? Is cooking. Is your mom cooking? At the moment. Are you? Marcador. At the moment. Marcador de presente continuo. Me fui con are cooking. Mom, tercera persona del singular. Is cooking. Your mom. Posesivo. Your mom. Ok, no se quiere dejar quitar el puesto. Ana Ruth, Sandra, Catherine. When Peter is winning. Are, does, do, is Peter going go swimming? When are... Okay. Only one correct. When does Peter go? Se me acabó el tiempo, amigo. Going swimming. No puedo poner dos verbos juntos en ing.
Gustavo. Hey, when is Peter going swimming? No puedo ponerlo así. Entonces, puedo usar, dijimos que vienen dos formas para hacer eso, pero acá estamos con el auxiliary. Con go. When does Peter go swimming? Okay. Porque ya tenemos aquí, utilizamos el does. Entonces ahí nuestro verbo tiene que quedar sin cambio, sin modificación. Y Ana Ruth, Violeta y Sandra. Next. Karen's friends. Is not. Who are does is friend. Not eat or eating vegetables. Is eating. ¿Qué pasó? Only one correct. Karen's friend does not eat vegetables. Esto de los auxiliares se los está bateando. ¿Quién? Ruth, Violeta, Sandra. Next. What time are do does is your brother usually getting up, get up? Sí. Okay. Five, correct. What time does, tercera persona del singular, does your brother usually rutinas? Okay, get up at weekend. Okay, excellent. Vamos a ver. It's Saturday, but my mom is working, doesn't work. Don't work are working. Working. Vamos a ver. Working. Sí. Y todavía but lo my mom hacer. Is working at the office. Today, un corto periodo de tiempo, today. Okay, and I will continue in the first place. Can you help me? Can you help me? I am not understanding. I don't understand. I not understand or I doesn't understand. I don't. Okay. Pick. Correct. Can you help me? I don't understand the third exercise. Understand the third exercise. Okay. Almost finished. Solo nos quedan two more questions. Quiz. Okay, the first train to Madrid. At the 7. Leave is leaving. Don't leave. Leave. At 7 a.m. on weekend, weekdays, and 8:30 at the weekend. Is leaving era ¿qué? Que leaves. Leave. The first train to Madrid leaves. Okay, rutina. O sea, siempre lo hace. A esa hora.
Liz. At 7 on weekdays and 8:30 at the weekend. Okay, the last one, the last one. Last opportunity. Okay, and the Ruth is on fire. Yay. The last one. You English homeroom? Yes, I am. La pregunta, la pregunta. Are you going? Y mire la respuesta también. Your English homework? Yes, I am. No. ¿Por qué? Are you doing your English homework? Yes, of course. Muy bien. Ready for the positions? No brillan, no boys. Tercero, quedé, teacher. Violeta, third place. Catherine Funes. And Ana Ruth, first place. Muy bien. Excellent. Y una vez más, las girls demostrando they can do it. Well, we can do it. Ya vamos con el feminismo. Yo no revancha. Nah. Revancha de 5 preguntas. Ni llegaron a la tabla de posiciones. Es que es tercero. Yo le dije que de abajo para arriba. Tercero, décimo. Ok. Vale, vamos a ver. Hagamos un rápido repaso del present simple y de esas cosas en las que fallaron. Ay, no. En el do y es que se me acuerdo. En el do y en el da. Quizá no estuve en esa clase. Es que a veces andan. ¿Es que qué? El do y el dash no me recuerdo haberlo visto. La revancha. No, wait. Maya, dijimos que no me gusta. Creo que el do y el das está por donde están lo de las horas. En la última. Creo que sí, ahí tengo la noción de haberlo visto. Me acuerdo que lo vimos en el simple present, porque la última era todo de present continuous. Y calor, ¿sí? Aquí abajo el calor, gracias a Dios, pero si una tarde estuvo very hot. Ya bueno, no está. Pero si lo vimos, me acuerdo. Sí, es que. Sobre el sí. Yo no me acuerdo haberlo visto. Well. ¿Será que no está aquí? Pero eso se los puso. Sí, en el material no está. Ya veo por qué fallaron. No, yo no me recuerdo haber visto clases. Sí, en el material, pero sí, déjeme. Sí, 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 sí lo vimos porque. Sí me acuerdo a lo lejos que nos explicó porque yo lo tengo anotado, pero solo tengo do y das, nada más en el cuadro. Pero así no, como fugaz. Y lo tengo, quizás porque yo lo tengo justo abajo de lo de las horas que he escrito.
Por eso sentía que lo había visto. Ah. Sí, no. Sí. La celestita ahí está en los trastes del lavadero. Vale. Solo los W question, de eso no salió nada, teacher. W question. ¿Cómo no? Pero salían con los auxiliares. Ah, sí. Sí, probablemente no lo vimos ya. Ya me pusieron en duda. Verb to be. Por eso tanto fallo mío. No, no lo vimos. Entonces, por eso Cristian iba a ir en el primero. Por eso fallé. Me hicieron trampa. Me hicieron trampa. Se unieron las féminas. Vaya, tenemos interrogative and short answers. Do you swim? No lo vimos. Ya me pusieron en duda. Do we sleep? Do they eat? ¿Cuándo vamos a utilizar? Sí, sí lo vimos y ya me acordé. Cuando vamos a utilizar un verbo, porque se los dije de esta manera, un verbo que no sea el verb to be, que en nuestra oración, sino que va a ser un verbo diferente al verb to be, ahí es cuando vamos a utilizar los auxiliaries. Okay. Do lo vamos a utilizar con I, we, they, y mientras que does, lo vamos a utilizar con tercera persona del singular. He, she, and it. Okay, estos pues, tienen también su forma negativa. Okay, do, don't. Does not, or doesn't. Okay, cualquiera de las dos estaría correcta. Doesn't, que es esa que está aquí. O don't. Okay, don't. Y si se fijan, es más para yes, no questions, para preguntas cerradas. Do you swim? Does he swim? Does she sleep? Do we sleep? Yes? Yes? También vimos que salieron algunos ejemplos utilizando las double H questions en el auxiliary do or does. ¿Qué preguntitas? ¿Por qué no nos está diciendo? Teacher, yes. Ese documento, ¿sabes que lo puede compartir? Ahí está. Sí, no, el documento ese, ¿dónde está? Este, this one. Sí. O todo el documento. Todo. Ah, qué galamba. Las láminas. Sí, teacher. ¿Toda esa presentación? Vale, ya se las mando. Eso. Ay, pero ahí está mi foto. La voy a editar. No se le importa, teacher. Así, mándelos. Para que se acuerden de mí. Exacto. Para acordarnos, teacher. ¿Qué tal si en el módulo 3 la encontramos? Probably. Be positive. Ok. Vaya, hagamos un ejemplo. Ya se lo voy a compartir más tardecito. Déjenme modificarlo. Ok, haga un ejemplo with do y otro con does. Y este se utiliza solo para preguntas. Utilizamos el do y el does. Preguntas en simple present.
type your examples. Do you study? Okay. Do you sleep? But write a compliment. Y úsenme otros, no solo you. Do you? No. Otros. Do they? Do we? Do you cook for the family? Okay. Does she write in the book? Okay. The question mark, Suleyma. Do you eat? Do they read? Okay. Do you eat what, Nubia? Do you eat pizza on weekends? Okay, do they read? Do you eat? Do they eat every day? Okay. Does she write in a book? Okay, yes, that's better. Okay, muy bien. Y como les decía, si usamos el auxiliar, it's not necessary to change the verb. Entonces, el verbo se mantiene igual si yo estoy utilizando mi auxiliar. Ok, vamos con las de does. Does. Ya hicimos con do, ahora con does. Do we bang? Wendy, hay que corregir. Recuerden el orden. Empezamos con auxiliary. Do you play soccer? Does she? Okay, Catherine Funes. Okay, para en el caso de que utilicemos los auxiliares do and does, ¿en qué tiempo los estamos usando? ¿Qué tiempo present sería? Present, simple present. Entonces, ahí yo no puedo utilizar los marcadores del presente continuo. Okay, entonces, no puedo decir at the moment, porque at the moment significaría que yo lo estoy realizando en el momento. Entonces, ahí ya sería una pregunta en present continuous. Entonces, no puedo mezclar. Entonces, hay que volverla a elaborar la segunda. Do you play soccer? Esa sí está bien. Hay que corregirla. Does she cooking at the moment? Ok, porque también me puso el verbo en ing. Tiene que ser en present. Se puede utilizar el ing. ¿Cómo? Cuando estamos cuando se utiliza el do, el does, no se puede utilizar el ing. No, porque estamos hablando de otro tiempo. Do and does es auxiliar para presente simple. Entonces, yo no puedo usar ni marcadores del presente continuo, ni el verbo, no lo puedo conjugar en present continuous. ¿Okay? Porque tiene que ser algo del present simple. Entonces, como lo vimos al inicio, rutinas, hechos, ¿okay? Does the water wet, for example? Okay, does he drive a rail car? Excellent, Mayerly. Do you work? Do we paint? What are you doing? Wendy. Empezamos con el auxiliary. Does she? Y luego for. Okay, does she like soccer? Yes. Does he swim with W? Se le olvidó.
swim? Does she enjoy her party? Excellent. Okay. Does Wendy, ¿qué quiere poner ahí? Does she fool? ¿Qué quiere preguntar? Wendy, ¿qué me fue? Fue la que me dijo que cambiara el orden y la hice más abajo. Does she fool? ¿Cuál sería el verbo? Porque food es sustantivo. Does she eat the food or does she cook the food? O sea, hay que agregar el verbo. Do we baking? Okay. ¿Por qué ing? Dulma. Ajá. Hay que quitar el ing. Does he run in the park? Does he dance in the music? Do we bake? Okay. Does he watch? Okay. Ah, does he run in the park? Does he dance the music? Do we bake? Okay. Muy bien. En términos generales, more questions. His teacher is is especial, is verdad? Special. Good. ¿Cómo así especiales? Son auxiliares. Son auxiliares especiales. ¿Qué? Palabras especiales. Solo son auxiliares. Es algo así como como cuando les dije que en el presente continuo el verb to be pasa o deja de ser el verbo principal para pasar a ser un verbo auxiliar. Entonces, en el caso del present continuous, el verbo auxiliar no sería do and does, sino verb to be. El verb to be, ese sería el auxiliar en ese tiempo verbal. Pero en presente simple, sí debemos agregar el auxiliar, que sería do o does. Y siempre va a ir al inicio, va a ir al inicio. Entonces, do you work at night? Do you work on weekends? Y es importante que se aprendan esta estructura porque esta misma estructura es la que les va a servir para el tiempo pasado, ya cuando vean el pasado. Entonces, solamente que ahí el auxiliar va a ir a pasado, pero siempre va a ir en la misma posición. Y siempre se va a combinar, digamos, con los mismos verbos, que serían verbos que expresan acción o que demuestran acción. ¿Okay? ¿Se recuerdan que vimos los two types of verbs? Gracias. Siento que con esto todavía falta practicar. Les voy a buscar más información y se la voy a mandar también para que puedan leer. ¿Ok? Gracias. Gracias, teacher. Muy bien, solo veamos the attendance. Mayerly. Present. Okay. Brian. Sí, lo vi que estaba por ahí, pero ya no. Brian Alexis. Maraceli, no, Miguel. Miguel, is in here? No. Araceli. Present, teacher. Okay. Nubia. Creo que tenía problemas. Excelente. Rosalía. Rosalía, ¿no oye?
Jimena. And present. Okay. Jimena and Suleyma. Suleyma isn't here? Present. Okay. Muy bien. So that will be all. Thank you so much for your time. Thank you for your patience also. Espero haberles ayudado ahí, encaminado un poquito en esta aventura que han iniciado de aprender inglés. Les deseo lo mejor. I hope you see you again. ¿En el cual? En el tercero, Cristian. En el segundo, teacher. En el segundo. Así que nice to meet you. Nice to meet you, all of you. Oh, gracias, teacher. Gracias, teacher. Gracias. Esperamos verla nuevamente. Gracias, teacher. Gracias por todo. Bye bye. Bye bye. Muchísimas gracias. Muchas gracias, teacher Erika. No es un adiós, teacher. Es un hasta pronto. Es un hasta pronto, teacher. Yes. Sí, siguiente módulo, teacher. Un gusto, teacher. Esa sonrisa siempre nos pondiera. Gracias por todo, teacher. Y bueno, y bendiciones también a mis compañeros. Gracias. Primero Dios, podamos pasar al segundo módulo. Sí. Primero Dios. Primero Dios, así es. Zulma. Un gusto a todos también. Y al otro módulo, teacher. Teacher, y mañana vamos a seguir la siguiente clase. Mañana comenzamos. No, todavía no. Tienen que llenar la hoja de inscripción, tienen que enviar los documentos y luego ellos vuelven otra vez a enviarle el correo con toda la información, con el nuevo ID de ingreso. Pero nos van a notificar en WhatsApp. Sí, solo que no han puesto fecha ahorita. Correo. Más o menos se tarda. Ya les mandaron. Ya los mandaron, ya. Ya los mandaron. Ya, sí, ya lo mandaron la invitación. Ok. Pero creo que mañana no es. No han dado fecha de inicio todavía. Sí, eso lo han dejado. Entonces, ahí pendiente. Es de llenarlo, va archivo. Okay. Yes. Y siempre les 27, hacen el grupo creo. De WhatsApp. Siempre les ponen ahí en WhatsApp les están avisando. No dan otro número, ¿verdad, Tichi? Yes, otro grupo. Oh, okay. Sí, porque el número no me lo van a cambiar. Yo lo tengo. Bueno, entonces, compañeritos, un gusto haberlos conocido, aunque sea así. Yo igualmente. Creo que ustedes pueden seguir juntos. Gracias. Ahí está el grupo, no nos salgamos del grupo. ¿Verdad? O sea que no lo cierran. No. Abrí uno, Cristian. Bueno, feliz noche. Muchas me hacen trampa. Good night. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Gracias también a los señores de inglés corporativo y a los señores de INSAFOR. Sí, así es. Que nos han dado. Buena oportunidad, sí. Muy buena. Una oportunidad. Hay que aprovecharla, compañeritas. Cuídense mucho. Bueno, muchas gracias. Bye, muchas bye. Gracias a todos. Bye. Tal vez. Pórtese bien, Waldo. Yo siempre. Na, 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 na. Ya me la pego con esa, voy a dormir. Bye, bye. Nice. No queremos ir, teacher. No me quiero ir sin el saber.